adulterio, alabemos todos juntos. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación A. Para toda la familia. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación. Bendiga, les saluda el pastor William López de la Iglesia Oasis de Gracia. Somos el programa Conversatorio Cristiano de la Iglesia Oasis de Gracia. Vamos a empezar este tema que hemos estado hablando la semana pasada. Estuvo por acá la hermana Betty Portillo, el hermano Santos Mesa, el hermano Herminio, hablando acerca del tema de la niñez. Para nosotros los niños cobran real y vital importancia, y para usted que está también en sintonía en su casita, Dios me lo bendiga. Estamos totalmente en vivo transmitiendo desde Canal 7. Ya va a incorporarse también nuestro hermano Santos Mesa. En un momentito lo tendremos por aquí también, siguiendo con la secuencia de este programa. Y como es un programa denominado Conversatorio Cristiano, si usted me está viendo en esta oportunidad, yo le invito, ¿verdad?, a que usted pueda en este momento también tener participación, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que usted puede hacer llamadas telefónicas, que usted puede participar a través del Facebook también, ¿verdad?, acerca del tema. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de los niños, ¿verdad? ¿Cómo usted ve a los niños? Y yo sé que el sábado pasado, los hermanos hacían referencia a cómo el Señor nos había mandado acá a Texas a proclamar el nombre de Jesucristo, y cómo se fue dando esto de que el Señor nos dio el ministerio de los niños. Y bueno, cada quien, ¿verdad?, cuenta su testimonio, cómo fue que el Señor nos trajo. Yo recuerdo también que los primeros días cuando venimos por acá, estábamos en la casa del hermano Herminio Rodríguez, ahí en Colonia La Quinta, nos reuníamos, y ¿saben qué? Hasta ahora entiendo realmente por qué es que Dios hacía eso con nosotros. Porque le decía a mi esposa, fíjate, le decía yo, que te fijas que solo niños llegan a la iglesia. Comenzamos los cultos, comenzamos la adoración, y tenía esa forma bien peculiar la iglesia Oasis. Bastantes niños llegaban, recuerdo a Jorgito Ochoa, a Karina, a Umaña, varios niños, que ellos por cierto todavía están en la iglesia, varios niños, ya estamos hablando hace 7 años, ya un buen tiempo, ¿verdad? Entonces ellos estaban chiquitines y llegaban allá, venían también de Santa Ana, el hermano Roberto Vargas, algunos de ustedes lo conocieron, otros no. Él venía con su familia, su esposa, hermana Marinita, y era una cosa pues bien, bien bonita. Llegábamos donde hermano Herminio, hermana Evita, y ahí pasábamos pues predicándoles la palabra del Señor a los niños, compartiendo de su amor, de su gracia. Y fue un tiempo muy, muy bendecido de parte del Señor. Y así fue como comenzamos, ¿verdad?, con los niños. Ellos tenían pues a bien llegar a la iglesia, compartir con nosotros. Yo me recuerdo que tenía un pickup, al pickup le metíamos ahí unas piñatas, poníamos, y entonces andaba por aquí por el pueblo y los niños veían, ¿verdad? Y ya habían bastantes niños ahí esperándonos. Lo subía también a ellos y andábamos ahí invitando más niños. Y fue una bendición grande. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque recuerdo que hay un libro que leí en cierta ocasión de un hermano evangelista. Este hermano cuenta que él fue a predicar a una campaña evangelística. Y cuando él llega a predicar, aceptaron al Señor dos niños y aceptó un adulto. Y entonces llegó a su casa y le dice a su esposa, ¿cuántos recibieron al Señor? Le dijo a su esposa.
le dijo el 2.5. Y entonces dice que a ella le llamó la atención 2.5. ¿Y cómo es eso? Dos adultos y un niño, le dijo. No, le dijo. Dos niños y un adulto. El medio era el adulto y el completo era el niño. ¿Por qué? Porque un adulto ya vamos de pasado, pero un niño pues tiene toda una vida por delante. Entonces quisiera leerles a ustedes Mateo. Si usted tiene una Biblia, ahí busque en el libro de Mateo y ahí mire qué especial lo que pasó en el libro de Mateo. Mateo capítulo 19, versículo 13, dice la palabra en Mateo capítulo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños, dice, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Le presentaron unos niños al Señor Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y que Él pudiera orar. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús les dijo, le reprendieron por supuesto a los niños, pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sus manos sobre ellos, los bendijo y luego se fue. ¿Se da cuenta? Entonces vamos a continuar con este tema. Esperamos sus llamados, porque vamos a hablar de los padres de familia, vamos a hablar de los hijos, de los padres. Así que esperamos que no se pierda este programa. Vamos a una alabanza y luego vamos a regresar ya con nuestro hermano Santos Mesa, que va a estar también acompañándonos en este conversatorio cristiano de la Iglesia Oasis de Gracia. No nos vaya a cambiar. Vea esta alabanza. Pensamos que no.
estamos ya completo, ¿verdad? De esta tarde con nuestro hermano Santos Mesa. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo ha estado? Bien, hermano, la verdad que algo cansado, pero la verdad es que le damos gracias al Señor por este privilegio que el Señor siempre nos permite para poder estar otro día más acá en Canal 7. Bendecimos las vidas que están viendo esta hora el programa Conversatorio Cristiano, y también esperando de que usted pueda llamarlos para que podamos compartir sobre el tema de esta tarde, ¿verdad? Sí, estamos hablando el tema tan importante de la niñez, ¿verdad? Y los hermanos el sábado pasado tocaban cómo fue que, por ejemplo, la hermana Betty, que el Señor le ha dado un ministerio aquí en la iglesia Oasis, cómo fue que se inicia, ¿verdad?, en el trabajo con los niños. Y cada día que pasa nos damos cuenta de que cuán importante es cultivar, ¿verdad?, ese amor en los niños, esa instrucción, esa crianza en el Señor. Hay veces que los padres se preocupan, hermano Santo, ¿qué le voy a dejar a mi hijo, verdad? Y se preocupan por dejarles una casa, dejarles algún vehículo, pero quizás esas cosas son buenas, ¿verdad? Que alguien se preocupe, un papá. Aunque tenemos el caso que a veces la gente se esfuerza toda una vida. Conozco de personas que trabajaron duro, se esforzaron y les dejaron a sus hijos una bendición, ¿verdad? Una casa, por ejemplo. Pero los hijos, en términos de 1 o 2 meses, hermano, se les acaba. Sí, la verdad, hermano, que eso pues es bueno lo que te está diciendo. Pero ¿qué dejarles? O sea, la herencia que les podemos dejar, la mejor herencia es la instrucción, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Amén. Y creo que pues parte importante de esto, de los niños, ¿verdad?, del evangelio de los niños, es que cuando el evangelio entra a una casa, hermano, casi siempre lo hace por un niño, ¿verdad? No sé cuántos años tenía, por ejemplo, Mauricio, que fue el primero que usted siempre nos testifica que inició, ¿verdad? Pero era un menor de edad, ¿verdad? Aproximadamente 13 años. Imagínese, era un niño. Pero mire cómo por un niño llegó la luz del evangelio a su casa. Amén. Tal vez le puede explicar a los hermanos cómo fue eso, ¿verdad? Que este niño recibe al Señor y les trae el mensaje a ustedes. La verdad es que le damos gracias al Señor porque Él siempre tiene control en cada una de nuestras vidas. Y la verdad es que, como estábamos tratando el tema sobre la niñez, ¿verdad? Y esto es bien importante, hermano, porque por medio de mi hijo Santos Mauricio yo pude conocer el evangelio del Señor. Y eso es lo que me ha llevado hasta este lugar donde estoy, hermano, porque fue por tu misericordia. Y por medio de él fue el primero que comenzó en los caminos del Señor. Él fue siendo instruido, siendo un niño, prácticamente en la palabra. Y en edad también él pudo transmitirlo, el evangelio, llevarlo a nuestras vidas. Y poder reconocer que por medio de un niño también nosotros podemos alcanzar grandeza en el Señor. Porque yo he oído también el hermano Calito Ramírez, que testifica también que por medio de Mela llegó también. O sea, esto no es una casualidad, sino que un privilegio tan grande que el Señor nos concede, se puede decir, porque en mi vida el Señor me concedió, me considero que me concedió estos años más de vida. Porque en los caminos donde andaba, pues en realidad, ¿qué herencia le hubiera dejado yo a mis hijos? Cuando no le podía decir yo, mira hijo, no hagas eso, y yo haciendo lo contrario. Entonces, incluso las cosas materiales que teníamos en vida de él, siendo más o menos como de unos 9, 10 años, el hermano Herminio le heredó una, se puede decir, una ternera. Fíjense cómo viene por descendencia. Un día de esto me confesó que la vendieron. Entonces por medio de eso fuimos llegando, a él fue haciendo. Pero en mi vicio,
ahí fuimos derrochando. Entonces, ¿qué herencia? En vez de darle herencia, yo le estaba quitando la herencia. Ahora él viene por medio de él también, Señor, le toca el corazón y me da esta bendición, porque esta es una bendición que el Señor me regaló por medio de mi hijo. Y así pude llegar yo, mi esposa y mis otros tres hijos, aparte de Mauricio, porque ya la Daniela ya también recibió al Señor, solo queda Beatriz del Carmen, la que tiene 5 años, pero confiando en el Señor de que sea Él que los ayude para instruirlos. Incluso ellos están en el proyecto de lo que hablábamos, en el tema pasado, y esto es una bendición, hermano. Sí. Es una cadena que el Señor va dando, o sea, por medio de los niños nosotros también alcanzamos las bendiciones. Y ahorita en el programa se me ocurre que también si hay algún niño, vamos a desafiar a los niños, ¿verdad? Ya que los grandes les cuesta hablar por teléfono, hoy vamos a desafiar a los niños. Si hay algún niño que nos esté viendo por la televisión y nos haga una llamada, en este momento vamos a dar un espacio para los niños. Si habrá algún niño viendo, o está un padre de familia, ¿verdad?, y está viendo la televisión y le dice, mira, habla vos, hijo, porque para los niños es el llamado. Vamos a darle un tiempo a los niños que nos puedan llamar, pero no va a ser una llamada común y corriente, no, que esa llamada va a tener premio. ¿Qué le parece, hermano Santos? Sí. Así que si hay niños que estén viendo, o padres de familia que estén viendo la televisión, ponga a llamar a su niño, porque le vamos a traer un premio, le vamos a tener un premio a su niño. ¿A qué teléfono puede llamar? Ahí está en pantalla, ahí lo puede copiar usted, 24-42-41-16. Pero si hay algún adulto también que nos esté viendo y quiere compartir también su testimonio, cómo lo educaron, si hay alguien que desde niño le enseñaron las escrituras y ahora ya... O si hay alguien que llegó a grande y Dios tuvo misericordia, pues le invitamos también a que pueda marcar el teléfono y pueda compartir con nosotros también pues esa bendición de parte del Señor. ¿Qué le parece, hermano? Amén. Sí, la verdad. Anímelo, es que usted, es bien si importante, así que... No, ya Fátima por ahí viendo. Dice, hermano, que lastimosamente en el bajón de luz... Ay, hombre, pero bueno... Vamos a ver si podemos sacar al aire esta llamada. Esperamos que sea un niño, y si es grande, pues también la vamos a recibir. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Cómo? Ay, la niña Karina Umaña. Ey, pero hoy sí te oigo bien la voz, güey. En la radio te, me pasaste la gripe, no se oía. Sí, verdad. Poné a hablar ahí a... ¿Cómo se llama tu hermanito? A Gabrielito. ¿Está comiendo? Sí, yo quiero explicar porque yo fui la que inició ahí mi iglesia, ¿verdad? Es cierto, Karina. Yo me acuerdo cuando usted nos motivó a nosotros para que fuéramos a la iglesia, aprendamos de la palabra. Yo me acuerdo que nosotros teníamos que estuviera lloviendo, siempre nos íbamos a esperar ahí a la iglesia, ahí por la que está ahí por la llantera. Si usted también explica que tenía anteriormente una piñata y lo tuvimos nosotros y andábamos invitando a más niños. Para mí una experiencia muy bonita, ya que Dios ha dado bastante de mi vida y siempre Él ha sido fiel en mi vida. Muchas gracias por enseñarme la palabra de Dios cada día y por enseñarme la obediencia hacia Dios y la humildad que hay que tener. Amén. Gracias, Karina, por haber llamado, haberte reportado. Dios te bendiga, Karina. Bueno, gracias al Señor, ¿verdad?, que pues están ahí los hermanos pendientes, y es cierto, Karina era una... Cuando venimos yo les estaba comentando, antes de que usted viniera por acá, les estaba comentando que cuando iniciamos como iglesia, iniciamos más que todo como un grupo de discipulado. No sé si a usted le pasa que cómo llegan niños, y fíjese, hermano, que esa es bendición. Amén. De parte del Señor. Y yo le decía a mi esposa, mira, le decía, ¿cuántos niños, verdad? Sentíamos que Dios nos estaba hablando a través de eso. Y cuando usted testifica que por medio de un niño, y ahorita acabamos de vivir un testimonio vivo, ¿verdad? Porque esto no lo estamos inventando, sino Amén. Que
cómo Dios puede tener misericordia de un niño y ser instruido ese niño y ya pues llegar a la edad madura, ¿verdad? A la edad pues ya formada, una mujer, un hombre, y ahora poder testificar mi pastor, mi mamá, o mi papá, o mi vecino, ellos me hablaron del Señor. Y qué importante, hermano, porque en la vida de Karina, que acaba de hablar, en realidad, pues, Dios siempre ha hecho obra en la vida de cada uno de ellos. La verdad es que no tengo, digamos, con certeza en qué tiempo ella, pero estamos hablando como unos 6 años más o menos. Sí, más de 7 años ya. Entonces, que ella dice que inició, y qué bueno que todavía ella está sirviéndole al Señor, porque sí, está en la radio, está con los jóvenes también, incluso me ayuda en el grupo discipulado allá en Apola Yantera, en mi hogar también. Sí, y la verdad es que es una bendición, hermano, que el Señor siempre nos concede y los permite, y así hay muchas vidas que también, yo sé que a esta hora hay muchos niños, muchos padres de familia que están viendo el programa. Les invitamos que puedan llamarnos también, ¿sí? O que nos escriban por medio del Facebook o por la página del canal, ahí busque un medio cómo reportarse y decirnos este tema de la crianza, de la enseñanza a los niños. Y si tiene un niño ahí con usted, póngalo a llamar por teléfono. Queremos ir a los niños esta tarde, que puedan también ellos bendecir. A la radio hablan muchos niños. Además, en la radio hemos dedicado un espacio para los niños, porque nos empezamos a dar cuenta de que muchas llamadas, muchas alabanzas eran para los niños. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo por los niños, pongámosles una franja infantil. Y la estamos cumpliendo, llevamos, ¿qué?, 4 o 5 alabanzas. Hoy tuvimos franja infantil. Entonces estamos tratando de invertir en los niños, porque sabemos que en ellos está la iglesia, no del mañana, sino del presente. Amén. Ellos son la iglesia de ahora. Así que niños que nos están viendo, padres de familia que quieran participar con nosotros, llámenos. Este programa se llama Conversatorio Cristiano. Un conversatorio es para que usted pregunte o para que usted haga un análisis del tema que estamos haciendo. Y a esta hora, hermano, queremos saludar hasta la griega, allá del hermano Victoriano. El programa pasado me hablaba hermano Juan Mata, que estaba viendo, le dice que si a esta hora está viendo, él pueda llamarlo también para hacer su comentario y también para saber, va en la griega. Sí. Ahí hay una audiencia también de Canal 7, igual que en Cucuyo, hay muchos hermanos, muchas personas que me han dicho, yo estoy trabajando, me han estado, dice, ustedes lo hemos visto allá, hermano. Y así en las colonias también, es bien importante. Y tal vez para que se animen, hermano Edgardo, tal vez les puede poner usted ahí premio, ¿verdad? A los niños que llamen, les vamos a tener un premio. O a los que estén ahí, pues, comunicándose con nosotros. Dios bendiga a nuestra hermana Karina, que se comunicaba con nosotros, y es una bendición grande. Bueno, hablando, hermanos, usted nos está contando que su familia no están ahorita viendo. Bien, no lo están viendo. No hay luz en el corte que hubo. Entonces, cuando yo vine, y yo estaba escuchando la radio por medio del celular, y entonces allí estaba escuchando, y la luz lamentablemente no había llegado. Pero sí que mi familia toda está, incluso mi mamá, mis hermanas, todas están allí en familia. Y mi esposa también, por ahí está descansando, va llegando también de laboral, que hoy nos tocó que trabajar algo pesado, pero la verdad es que todo lo hacemos en la obra del Señor. Amén. Así que usted que nos está sintonizando, la pregunta sería, ya entrando un poquito más al tema, ¿no le llama la atención a usted, hermano Santos, por ejemplo, por qué razón cuando los niños, porque el texto que estábamos leyendo en Mateo 19, 13 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y él orase? Pero me llama la atención, primero de los padres o de las personas que llevaron a sus niños
a presentárselos al Señor. Ahora me llama también la atención, ¿por qué los discípulos del Señor? Porque aquí la palabra es clara, dice, y los discípulos le reprendieron. ¿Por qué razón los discípulos actuaron de esa forma? ¿Por qué razón? Y es que, hermanos, si nos remontamos a ese momento de la historia, y todavía tenemos esos tabúes, esos malas actitudes, y es que cuando en esa época se creía, fíjense, hermanos santos, que en esa época la niñez era una enfermedad. ¿Se imagina eso usted? Si usted era un niño, era como que estaba enfermo. Así se creía en esa época. Un niño no podía hacer nada. Hasta que creciera, iba a poder tomar decisiones. Hasta que creciera, iba a poder servirle a la sociedad. Es decir, que mientras este niño era un niño, valga la redundancia, fíjese que la costumbre de esa época era que estaba enfermo. No lo tomaban en cuenta o era algo como discriminación. Correcto. Ahora le podemos llamar así, pero en esa época era algo normal. Y como Jesús les vino a cambiar todo, ¿verdad? Los paradigmas, las cosas negativas que ellos tenían. Cuando le presentan a los niños a Jesús, ya vamos a analizar bien la actitud de esos padres que llevaron a los, pero ahorita estamos analizando la actitud de los discípulos. Cuando vienen los niños, los discípulos les reprenden, como quien dice, ustedes no se acerquen, ustedes están estorbando, nos van a quitar aquí la pantalla, ¿verdad? Entonces Jesús, para dejarles claro realmente la importancia que tenían los niños, les dijo: dejad, dice, a los niños venid a mí. Y oiga esto, hermano, dice, y no se los impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Imagínese, hermano, que usted le diga: no, hombre, ese enfermo, eso es lo mejor que vos tenés ahí. ¿Qué pensaría usted de eso, hermano? Sí, la verdad es que se sentiría uno bastante mal. Pues sí. Y estamos viendo, pues, en las iglesias, si tuviéramos viviendo ese tiempo, quizás nadie se congregaría. Porque sí. Si en la mayoría de iglesias, pues, siempre se trata con niños también, ¿verdad? Y la verdad es que por medio de los niños hemos llegado nosotros a reconocer. Si vemos, quizás en las alabanzas, hermano, en las alabanzas quizás nosotros como adultos ya no nos pega, no nos queda nada grabado. Y un niño una o dos veces la oye y ya bien la puede cantar. O sea, él se memoriza rápido. Correcto. Y eso es bien importante. Nosotros no queremos captarnos ni nada, hablar de nuestra iglesia, pero creo yo, y si hay algún pastor que me disculpe lo que voy a decir, pero es un llamado de Dios también. ¿Cuántas iglesias tendrán sillitas para los niños, hermano? ¿Ah? Porque nosotros hacemos eso. Ahí van los hermanos subiendo las sillitas para que se sienten también los niños. Pero hay muchas iglesias que ni se acuerdan de ellos. Entonces, los niños tienen un espacio también. Y ellos son importante para hacer la obra del Señor. Amén. Sí, la verdad, hermano, que eso es bien importante, porque con los niños, si vemos en las iglesias, varias iglesias siempre se trata con los niños de una forma bien especial. Ahí nosotros, pues, lo toca, que jalar, llevar y todo, pero correcto, eso lo hacemos por amor a Dios. Se les da su comidita, siempre les lleva su, que sea un bombón, sí, pero algo les lleva. Y eso no hacemos, fíjense, no hacemos un culto los jueves y los domingos. El martes es de oración y ellos ya aprendieron, ya están ahí, pero jueves y domingo nosotros no hacemos el culto si no les llevamos en que sea un dulcito, pero nos acordamos de los niños. Amén.
Entonces por eso estamos hablando de este tema, porque no queremos que los niños sean olvidados. Así que vamos a poner una alabanza y mientras tanto usted se decide a llamarnos, ¿verdad? Los niños, ahora es el tiempo de ustedes, que pueden demostrarles, ¿verdad? Los grandes, que ustedes también pueden hacer esa llamada. Así que vamos a regresar y vamos a saludar a todos los niños también. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón. Postrado ante tu altar, sin ti, tú significas todo, lo eres todo para mí. Gracias, Señor, gracias, Señor. Estamos siempre llevando esa información y acerca de este tema que tenemos como programa conversatorio cristiano. Estamos hablando del tema acerca de la niñez y decíamos, estábamos analizando la actitud de los discípulos al ver que los niños se le acercaban al Señor. Ellos reaccionan, ¿verdad? No molesten al pastor, ¿verdad? No molesten al maestro, ¿verdad? Pero el Señor pues les dio una gran lección. Y para ellos en ese tiempo era algo tremendo, hermano. Era como botarles un montón de cosas que ellos traían acerca de la niñez. Y era como decirles, no, los enfermos están sanos. Y entonces hay una cita bíblica
que si le ponemos atención a esta cita bíblica, vamos a descubrir que el Señor ha entregado en los niños, y por último vamos a estar hablando esa necesidad de que nosotros volvamos a convertirnos, por decirlo así, en niños. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Porque la palabra dice que tenemos que sernos como un niño para lograr entrar al reino de los cielos. Ya vamos a estar hablando de eso, pero vámonos al Salmo 8. Salmo 8, y vamos a ver, y ahí aparece el anuncio, llámenos, dice el teléfono. Y pues, para que usted se pueda comunicar con nosotros, los niños que llamen, les vamos a dar un premio, ¿verdad? Así que, si usted nos está viendo, ponga a su niño a hablar, o si hay un niño escuchándonos y viéndonos, que tome ese teléfono y pueda llamar. Así que, Salmo 8 dice la palabra, oh Señor, dice, Señor nuestro, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y oiga esto, dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Qué más? De la boca de los niños, dice, y de los que maman, de los chiquitos, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Te das cuenta, hermano? La verdad es que es bien importante, hermano, porque lo que estamos acá podemos ver, pues, que por medio de los niños nosotros hemos alcanzado también esta bendición. Y acá, pues, como testimonio lo podemos dar a conocer, ¿no? Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿no? De lo que usted está comenzando a hablar de esto, del Salmo 8:2, de la boca de los niños y los que maman, fundaste la fortaleza. Y allí llega en mi vida, hermano, porque mi hijo fue el que comenzó ahí. Y dice, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Este es bien importante también que entra en mi vida, porque encaja en lo que yo vivía. Hay muchas vidas que a esta hora están viendo el programa en este lugar, Texitepeque, como en Estados Unidos también hay muchos lugares, muchos amigos que vieron mi vida pasada. Entonces, por medio de este niño vino la bendición a mi vida. ¿Y qué ha pasado? Que también he servido de testimonio para hacer callar a aquellos que tal vez han de haber dicho, no, hombre, si por medio de este o este ya no vale nada. Pero en realidad Dios puso en la vida de mí para que yo pudiera detener como un alto, como un stop al camino equivocado donde iba. Y Él detuvo para que yo siguiera el camino correcto. Amén, hermano. Yo siempre les he testificado esto a los hermanos. Siempre que he podido lo hago con todo mi corazón. Porque sé que en ese tiempo Dios estaba formando mi llamado. Quiero decir, hermanos, que cada madrugada yo tengo bien presente, como que el día de ayer fue. Cada madrugada yo les comento a los hermanos y se los digo así. A mí me costaba despertarme temprano. Pero habían veces que el Señor me despertaba. Hoy empiezo a entender que era Dios el que actuaba en mi vida. Y fíjense, hermanos santos, que recuerdo exactamente el cuadro de ver a mi mamá arrodillada, orando por nosotros, en la madrugada. En ese momento yo era un niño, quizás no tenía a lo mejor la suficiente capacidad para discernir esto que ya Dios me lo reveló, pero yo empezaba a oír que mi mamá oraba por cada uno de nosotros, de sus hijos, y algo bien lindo que pasaba en mi corazón fue que ella empezaba a decir los nombres, ¿verdad? Bendice a Sonia, bendice a Imelda, bendice a Ruth, bendice a Rina, bendice a Alex. Y de repente, hermano, ella mencionaba mi nombre. Cuando yo oía mi nombre, sentía que mi corazón
saltaba. Y como le digo, en ese momento quizás yo no entendía qué era lo que pasaba en mí, pero me agarraba ganas de llorar. Me conmovía ver a una madre orando por su hijo. Hay padres aquí, que ojalá que estén viendo este programa, que podrían decir, ya mi hijo ya no tiene solución, ya tiré la toalla con él. Levántese en oración, ore por su familia, por sus hijos. El Señor va a tener misericordia de su hija, de su hijo. Impóngale manos, decláreselo al Señor y verá que Dios va a tener una respuesta sobre su hijo. Porque Dios es fiel. Usted no pare de orar, de seguir orando, porque esto cambió. En realidad yo siento que esto orientó, porque mi mamá me dio testimonio de que es una mujer de Dios. Igual mi papá también, pues ahí dándome ese testimonio. Y mi niñez, hoy lo puedo decir, fue formada con ese amor. Y ya pasaron muchos años y yo reconozco que esas oraciones, hermano santo, hicieron algo especial en mi corazón, en mi vida. Amén. Así que si hay un padre de familia, ¿o? Así es, que los pueda llamar para que escuchar también y parece poder, que hay una llamada. No, y podemos compartir del tema también, porque es bien importante lo que usted dice, hermano. A través de la oración nosotros hemos podido recibir mucha bendición, hermano. Yo siempre he comentado, cuando comencé en la obra del Señor, apenas tenía pocos meses, siempre en mi celular yo acostumbraba a la 1:30 de la madrugada, ya el celular estaba ya relacionado a eso, ya lo tenía programado, a la 1:30 era mi hora de oración con el Señor. Quiero decirle que he podido ver que la mano de Dios a través de la oración, pero no solamente vamos a orar por orar, sino que tiene que haber también algo que le vamos a poner directamente al Señor. Y que también tenemos que andar en rectitud, en sabiduría, y totalmente cada uno de nosotros y nuestro corazón, nuestra mente, que nosotros solo le debemos el tiempo a nuestro Dios, ¿verdad? O sea, lo que yo quiero decir, compartir todo en la obra del Señor. Ya nosotros que ya hemos conocido al Señor, hermano, le puedo testificar, ya mi vida cambió totalmente. Desde el momento que yo acepté los caminos del Señor, ya a mí ya no me han visto en ningún lugar, incluso ni en las canchas de fútbol. Mi lugar ese ya no es. Mi llamado está dentro de la iglesia. Y no solamente dentro de la iglesia, van a decir los hermanos, bueno, solo le digo. No, dentro de la iglesia, donde le digo eso, es trabajando en la obra del Señor. Si hay vida que hay que ir a visitar, que hay que orar, ahí estamos. Si hay necesidad de buscar aquella vida, tenemos que hacerlo. Y tal vez les puede compartir, porque algo bien lindo que ha pasado en su grupo de discipulado. Tenemos el caso de José, ¿verdad? Y el caso de, ¿cómo es que se llama el niño este que anda con Arlen? Rubén, no me acuerdo. Adolfo. 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 Sí, esto es. Ese es una prueba de las cosas que Dios está haciendo, ¿verdad? Sí, la verdad, hermano, que en el grupo discipulado que tenemos un poquito más de un año, el Señor se ha visto los frutos, porque ahí en mi hogar, el hijo del hermano Raúl Cruz también, William, ahí recibió al Señor, pero me dijo, yo lo quiero hacer directamente en la iglesia también. Sí. O sea, es un llamado de parte de Dios, ahí en mi hogar. Ya han habido como 4 o 5 conversiones, niños, y reconcilios también que el Señor ha hecho. O sea, es bien importante de que cada uno de nosotros le llevemos la palabra del Señor. El día jueves, a mí me tocó estar con los niños, y esperando que la vida de este joven, el día domingo, tengo la seguridad, si él llega, el Señor lo va a tocar nuevamente. Porque había un joven que estaba quebrantado ese día,
Y no le puedo decir exactitud, ¿verdad? Pero sí, Dios lo va a llamar. Y tengo la palabra certera y confiando en el Señor que Dios va a hacer la obra. Amén. Si el domingo este joven llega, lo ganamos para el Señor. Sí. Porque yo he confiado en eso, hermano. Cuando el Señor me pone en mi corazón y muchas veces en sueño, a mí me han dicho, esto es locura. Bueno, sí, locura, porque es la obra del Señor. Yo tengo un llamado de parte de Dios, hermano. Y no es nadie más, no es de ningún hombre. Los 7 años que anduve perdido en los vicios del alcohol, las cosas del mundo, Dios me guardó. No, apenas tengo cicatrices pequeñas, pero rasgos físicos que me puedan hecho falta, digamos, de la vista, las manos, los pies, todo el Señor me guardó. Entonces yo siento que es un llamado de parte de Dios. Y yo le digo siempre a mi familia, cuando Dios me pone algo en el corazón, yo tengo que darlo a conocer. O sea, no va a decir, este es invento, no. Sino que yo lo doy porque Dios me lo ha revelado, Dios me lo ha puesto en el corazón, en la mente. Y muchas veces he escuchado hasta la voz también, que mira, esto no lo hagas. Y es una palabra que cada uno de nosotros tenemos. Por eso yo le digo, yo hablo con certeza cuando, porque también la Biblia los aprueba. Entonces, Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cada uno de nosotros sabemos que Dios ha dado la oportunidad y tenemos que demostrarlo. Dice que salir a evangelizar no es cosa fácil, hermano. Porque muchas veces los ha tocado que quizás han tirado la puerta. Pero mi modo, Dios nos ha dado el camino para que lo hagamos. Y quizás va a decir, se ha salido un poco el tema. Pero la verdad que es importante con los niños. Ahí en mi hogar son varios, mis sobrinos. Y llegan también, hermano. ¿Sí? Yo siento que solo ahí, en mi familia, tengo un gran trabajo, hermano. Una semilla ahí, ¿verdad? Amén. Que está de que se vaya puliendo, se vaya formando esa arcilla, ¿verdad? Y la verdad es que allí en ese lugar nadie daba un 5 para mi vida, nadie daba nada a cambio de mi vida, y a la vez el Señor me permitió mucho tiempo, el enemigo no quiso que entrara ahí, pero ahora ahí me tiene. Entonces yo siento, yo les he dicho siempre, yo que platico con alguien, le digo, Dios siempre me ha llamado, Dios me ha dado la fuerza. Y yo muchas veces mi esposa me dice, no hable de esa forma. No, le digo, yo voy a hablar con rectitud porque tengo un amparo de parte de Dios. Y eso lo puedo confirmar siempre en todo el lugar que voy. Siempre Dios me ha dado la oportunidad y no tengo que callar. Entonces esto es bien importante. Y esperando que todos los niños que estén viendo a esta hora puedan llamarlos. Sí. Y también a los padres de familia podrán decir, no, si usted también está viendo, nos puede llamar. Yo sé que también a esta hora posiblemente nuestra hermana Betty de Portillo, que estuvo el sábado anterior, yo creo que pueda llamarlos también y ella poder ver la calidad que hay en los niños, porque en los niños hay muchos niños que entran en timidez, otros que resaltan el avivamiento, y eso es bien importante. Vamos a un nuevo corte y después vamos a saludar ya a los hermanos que están reportando también a través del Facebook. Vamos a ir a una alabanza más y luego pues vamos a saludarles, oigan. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos.
Señor me los bendiga, mis amados hermanos y amigos que están en sintonía del Canal 7. Es un privilegio grande, una bendición que usted nos esté sintonizando. Queremos saludar, ¿verdad?, a los hermanos también que participan a través del Facebook. Saludos a nuestro hermano Raúl Martínez. También pues nos dice que hay otras tres personas también viendo la televisión. Bueno, vamos a saber si sacamos esta llamada. Dios le bendiga. Hermana Betty, por aquí le están clamando, hermana, que no nos deje solos. Sí, va. ¿Y cómo está lo del pescado? ¿Ya estuvo, va? Ya, gracias a Dios, es que teníamos ese atraso, hermano, como de parte del beneficio de los niños, ¿verdad? Sí, correcto. Amén, amén. Así que, bueno, le escuchamos, hermana, si tiene algún comentario, algo que... Porque hemos tratado de seguir con el tema de la niñez, ¿verdad? Porque ustedes el sábado pasado estuvieron pues dando también su testimonio, lo que hacíamos como iglesia, y sentimos de parte del Señor pues seguir por ahí, porque quiero contarles que esta semana precisamente el Señor me llevaba a la palabra y pues tuve ahí una meditación acerca de los niños. Entonces creo oportuno que podamos seguirle dando a este tema, hermano. Pues la verdad, hermano, que el tema es muy interesante con respecto a los niños, es bastante amplio. Los beneficios que a los niños se les otorgan en el proyecto son grandes, como iglesia también tenemos esa visión de apoyar siempre a los niños, porque sabemos que son el futuro para la humanidad, ¿verdad? Y que tenemos que pasar de la llama que nosotros tenemos pasarla. Como Pablo me decía, Timoteo, que avivara el pánico, que avive igual hacemos nosotros. Y la otra cuestión es quizás a través del canal ahora aprovechar para decirle a los padres de familia, hermano, que lo que habíamos hablado de tener la escuela para padres sea muy pronto, ¿verdad? Amén. Que estén pendientes para poder también darle lineamientos a los padres ahí con respecto a los, a las actividades que estamos haciendo con los niños. Y la crianza, ¿verdad?, de ellos. ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo crear niños felices? Amén. Dios la bendice. La felicidad no se enfoca en sí, en el dinero. Amén. Sino la felicidad se significa cuando uno tiene paz interna en su corazón. Amén, hermana. Y Dios la ha bendecido ahí también con Josué, ¿verdad? Amén. De hecho, estoy ahorita disfrutando lo que hay una travesura y yo te digo. Bueno, nos lo saluda también, ¿verdad? Saludes a Josué. Estamos hablando de los chiquitines, así que es un tiempo oportuno también para bendecir a cada uno de los niños que están también pues en ese proceso, en esa etapa de crecimiento. Una bendición grande, ¿verdad, hermana? Amén, hermano. Así. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la vida de ustedes, por la vida de cada miembro que se dispone en su corazón llevar a cabo ese evento en el canal 7, hermano, porque no es fácil. Sé que es una obra y una labor que hace el Espíritu Santo. Amén. Pero sabemos que la palabra de Dios no miente, y Él dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Amén. Muchas gracias, hermana. Que el Señor que te dé fuerza, hermano, y lo bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermana. Ahí está en Facebook, en el canal 7. Ahí está usted, un gran río está detrás de ustedes. Mire, bien bonito. Vea la foto, está bien linda. Así que, gracias, hermana. Yo le... crear un Facebook porque no tenemos. Ah, vaya, pues bueno, entonces sí. Y ahí... qué premio le va a dar, dice la mamá de Josué. Ah, vaya, vamos a llevarle mañana un premiecito también. Vaya. Bueno, gracias, hermana. Que bendiga, bendiga. Bendiga. Bueno, saludamos a nuestro hermano Raúl Martínez. También saludos para el hermano Luis Alonso López Quintanilla. El hermano Luis Alonso dice que en el Salmo 8 dice los niños, cuando habla de los niños, habla de que esto nos da... Es la humildad, dice él, que podemos, y que también que podemos, que podamos callar y que no salga
actitudes malas, ¿verdad?, de nuestra boca. Eso es lo que el hermano, el Señor también le ha dado comentar. Así que gracias, hermano Luis, por hermano Luisito, por también su comentario. Lo recibimos del Señor y agradecidos con usted también, porque está siendo parte importante de este programa que pues transmitimos todos los sábados a través de este canal de televisión. Y bendiciones a los demás que, aunque no se han podido comunicar, pero que están viendo la televisión. La verdad, hermano, que gracias, hermana Betty, que está por ahí, va llegando también ella de estudiar, se esfuerza también, y eso nos anima a seguir adelante. Sabemos que todos somos un solo equipo, somos personas ocupadas, hermano. En realidad, ahora, este día sábado, Dios me tocó pedir permiso como obra material al nuestro hermano René, si él está viendo, bendiciones para su vida y su familia. La verdad es que teníamos también como proyecto lo que hermana Betty decía, ahí está el proyecto de la tilapia, hay 5 niños también que están también inscritos, y eso es importante. La verdad es que hoy me pude darme cuenta lo importante que es también trabajar en la obra material dentro de la iglesia. Ahí estuvimos con mi esposa, mi hijo. Amén. Y otros hermanos también que me estuvieron ayudando, que la verdad no es fácil, pero todo lo hacemos en la obra del Señor con todo amor, porque la verdad es que Él para eso nos ha puesto, y la verdad es que Dios permite a cada uno de nosotros que lo demos a conocer. Quizás algunos podrán decir es comercial, pero no, es obra también dentro de la iglesia, y hay niños también involucrados en eso. Así que bueno, dijimos que íbamos a terminar temprano y ya nos pasamos incluso de la hora, pero Dios ha sido bueno, ha sido fiel, y gracias a usted que estuvo en sintonía de Canal 7. Y no nos vamos a despedir sin hacer el último llamado, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un llamado especialmente para los padres de familia, que cada uno de nosotros tengamos en mente que un niño puede ser un puente para nosotros recibir la bendición de Dios. Hemos visto en muchos hogares que los niños son los que llegan a la escuela dominical, son los niños que llegan a los discipulados, y un padre de familia no quiere. Pero la verdad que por medio de ese niño, si usted que está viendo a esta hora al canal 7, no le impida de que el niño vaya a ese lugar, porque es Dios que le va a tocar el corazón en la vida de él como padre de familia. ¿Por qué lo digo? Porque en mi vida pasó, y eso es bien importante para que Dios conceda la misericordia y alcance un privilegio tan grande que recibir la bendición, recibir al Señor como único y suficiente Salvador personal. Así que, como último llamado, si usted está sin Cristo en su corazón, ya no dude, ya no tarde más. Hoy es el día que usted puede recibir esa bendición de parte de Dios. Así que cada uno de nosotros le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado. Bendecimos cada una de las vidas y gracias por lo que han estado llamando y también comentando por medio del Facebook. Un maestro de los judíos, preparado, ¿verdad?, de noche se le acercó a Jesús y le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? El Señor le responde que era necesario que naciera del agua, que naciera del Espíritu. Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo es posible que un hombre ya viejo, ya grande, pueda meterse en el vientre de la madre y nacer de nuevo? Pero el Señor Jesús no le estaba diciendo que físicamente hiciera eso, sino estaba hablando de la parte espiritual. Amén. Si usted no se hace como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Porque como decía hermano Luisito, el hacerse como un niño es llenarse de humildad, llenarse de humildad y reconocer que sin Cristo nada podemos hacer.
usted que lo está viendo, le invitamos a que lo reciba en su corazón. Si quiere hacer una oración por nosotros, solo repita esto y dígale: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que tú eres Dios, que tú eres mi Salvador. Yo quiero recibirte como único y suficiente Salvador de mi vida. Ven a mí, perdona mis pecados. Yo te hago mi Dios y mi Señor. Quiero nacer de nuevo este día. Dame ese privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, quiero decirle que esté seguro que Dios lo ha hecho un niño en él y lo va a llevar por pasos de bendición. Si quiere congregarse con nosotros, estamos en Colonia La Quinta ahorita, pero cada domingo ya estamos haciendo los cultos en notificación, el retiro. Será un privilegio poderle pastorear y recibirle con los brazos abiertos, que establezcamos lazos de amistad. Y a todos los niños que tuvieron la oportunidad de estar viendo este programa, el Señor me los bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Salterio, alabemos todos juntos.